Álvaro Espínola, el Country Manager de General Motor aquí en Paraguay para su marca Chevrolet, nos recibe en el Comité Olímpico Paraguayo en el día en que se presenta oficialmente la nueva Chevrolet Montana. Esta pickup compacta con características también de SUV, bueno, por fin ya está en el mercado paraguayo, y para hablar de eso estamos con Álvaro. Así que Álvaro, antes que nada, por supuesto, un gusto reencontrarnos contigo. Segundo, desearles éxitos con esta presentación que ya dio muchísimo que hablar. Así que comentanos qué nos trae la nueva Chevrolet Montana. Bueno, Raúl, primero agradecerte, contento, gracias una vez más por el apoyo de siempre. Para nosotros es importante tener estos espacios contigo para que el cliente se pueda enterar de qué hay atrás del lanzamiento de esta nueva Montana, ¿verdad? Y repetir que para General Motors y para Chevrolet, esta camioneta es el lanzamiento más importante del año 2023. No existe otro. Se ha trabajado mucho para no solamente tener un producto muy bueno, sino que finalmente la percepción va a ser, Raúl, y vos ya lo probaste, es un producto muy bien terminado, muy bien acabado, se logró muy bien este producto. Y lo que hemos hecho nosotros acá en Paraguay es prepararnos para darle todo ese soporte a los clientes. Entonces, creo que ahí viene la apuesta más importante, cómo nos preparamos para este momento. Sin duda. Y justamente sobre esa preparación, yo creo que es importante también para los amigos que nos están viendo en este momento, conocer un poco la estrategia que va a implementar, en este caso General Motors, para la marca Chevrolet con este producto que de hecho rompe todos los paradigmas. Así es. Y lo primero que te voy a decir es, para aquellos que conocían la vieja Montana, olvídense, esta es una totalmente nueva, es una all new, es una nueva Montana, una nueva camioneta. Cuando te subís, ya sabes que no estás en una pickup, estás en una SUV. Creo que ese es el primer golpe. Ya no estás sentado en una camioneta, tenés todo el confort, comodidad que tiene una SUV, y atrás no tenés una carrocería, tenés una caja de carga inteligente que tiene los modos y tiene los bordes todo totalmente delineado para que vos puedas usarlo de mil maneras. Y esa caja inteligente te da la flexibilidad para que vos lo puedas usar para el trabajo, para el ocio, para la diversión, para llevarla a tus mascotas, si te gusta subir tu bicicleta, tu moto. La nueva Montana te da esos espacios. Ahora viene la pregunta, ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos pensando en el consumidor. Primero trajimos los repuestos. Esa camioneta ya tiene desde hace 2 meses, tenemos los repuestos aquí en plaza, para asegurar de que cualquier inconveniente, problema que puedan tener, el cliente tenga la posibilidad de tener los repuestos. ¿Cómo nos hemos preparado? Hemos entrenado a los mecánicos, hemos entrenado el jueves a la fuerza de venta, tenemos un equipo preparado para dar el soporte y responder a las preguntas que quieren. Pero mejor que eso, si el vehículo tiene algún percance, tenemos los repuestos ya aquí en Paraguay. Entonces, antes que lanzar, que va a ser ahora en unos minutos, dijimos, tenemos que tener todo el servicio postventa para dar esa atención a los clientes. Álvaro, qué bueno que menciones justamente eso, porque el servicio de postventa por el que se ha caracterizado Chevrolet en los últimos años acá, con un trabajo realmente impecable a través de su red de concesionarios, hace posible que una marca como General Motors, para su marca Chevrolet justamente, haya sido líder de ventas en el año 2022. Y eso se logró por lo que estás diciendo. Hemos desarrollado 21 puntos de ventas. De esos 21 puntos de ventas, 18 tienen talleres nuestros, bien bifurcado en todas las principales localidades del país. Tenemos un warehouse de repuestos que tiene repuestos para 6 meses. O sea, eso te habla de que nosotros sabemos que el servicio de postventa va a generar la siguiente venta del 0 kilómetro. Desde ahí nosotros estamos trabajando. Entonces, número uno, no es cuestión de suerte, no es cuestión solamente de tener buenos precios, sino que hay un trabajo ahí muy robusto de toda la red, que entendió que el cliente, con la compra no termina la relación. Ahí empieza nuestra relación con el cliente. Sin duda. Álvaro, además, hoy día ya todos los concesionarios de la red Chevrolet cuentan con la Montana, en este caso para que la gente que, sin duda, con toda esta expectativa que hemos generado a través de estos meses en el que estuvimos conociendo este vehículo realmente espectacular, pueda ir al concesionario preferido, al concesionario de la zona, y tomar contacto con la Montana. Totalmente, y ahí te voy a ver, no es que los 4 concesionarios tienen los 21 puntos de venta, mientras estamos hablando, los 21 puntos de venta en todo el país ya tienen la Montana. Nos hemos encargado de hacerlo de una manera que
el contacto del cliente con el producto sea inmediato. Nosotros hoy lanzamos, vamos ya a empezar a tener comunicación. Esa comunicación va a hacer que los clientes vayan a cualquiera de los 21 puntos de venta del país, todos ya tienen la Montana. O sea que después de mirar estas imágenes, ya pueden ir directamente al concesionario de su zona a tomar contacto con la Chevrolet Montana. Álvaro, si hay algo que quieras transmitir más sobre lo que es la nueva Chevrolet Montana. Solamente decirle a los clientes que vayan que la versatilidad de Montana nos lleva a que hablemos de la caja inteligente atrás. La caja inteligente se vende como un accesorio. Pídanle a su distribuidor que le incluyan esta caja con el cobertor que tiene el eléctrico como parte de la financiación. Eso ya está hablado, no cuesta más, es un plus que tiene, ¿verdad? Pero está a disposición de eso. Esa caja inteligente que tiene la Montana atrás es del ADN de General Motors, no diferencia totalmente de otros modelos que están en ese segmento. Entonces, ahí viene la gran pregunta, Raúl, ¿para quién es esta camioneta? Y para los que quieren una pick-up pequeña, para los que quieren un auto compacto, para los que quieren una SUV, porque es una SUV, para los que quieren, no necesitan tal vez una pick-up tan grande, aquí tiene una camioneta muy versátil, la nueva Montana lo tiene todo, como diría una frase en inglés, all in. Correcto. Bueno, Álvaro, más que contento, por supuesto, de estar en contacto con ustedes y sobre todo también tenemos que mencionar que importantes ejecutivos de General Motors están presentes aquí avalando esta presentación que, como bien lo dijo Álvaro Espínola, tiene una importancia fundamental para la marca del Corbatín. Desde el Comité Olímpico Paraguayo en la presentación de la totalmente nueva Chevrolet Montana.